Tiene la palabra el Grupo Socialista, señor García. Sí, muy breve, pues para reiterar y hacer nuestra también la exposición del compañero Miguel Díaz. Entendemos que la senda litoral es un punto importante para el funcionamiento turístico de nuestra ciudad, y entendemos pues que se deben dar estos pasos y pedirle a las distintas administraciones que están vinculadas con este aspecto, pues los distintos medios. Siempre hemos defendido pues la unión de las distintas administraciones, pues buscando el interés común, y este es un claro ejemplo en el que todos deben poner de su parte, desde la Junta, el Ministerio, Acosol, pues para tener las mejores playas y la mejor senda litoral, porque sin duda es un atractivo turístico importante para la ciudad. Y poco más, reiterar las palabras y mostrar el apoyo del Grupo Municipal Socialista a la propuesta de Izquierda Unida. Pasamos a la votación de puntos separados. Simplemente hago referencia a cada uno de los puntos. Voto a favor de la solicitud a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Votos a favor. Punto 1. Unanimidad. Punto 2. Solicitud de cesión a la Junta de Andalucía. Punto 2. Votos a favor. Abstenciones. Punto 3. Solicitud al Ministerio de Medio Ambiente y a la empresa Acosol. Punto 3. Repito, votos a favor. Unanimidad.